Gusax. Se marcha Gusax con una finta. Recibe de nuevo Gusax. A punto de la pérdida Lladó. Error grave de Gusax. 2-2. Busca el lanzamiento. Golazo de Pauti Bargalló. Se esperó en el momento perfecto, en el momento adecuado. Fintó en envío sobre Joao Rodríguez. Levantó la mirada. Luego hockey de nuestra casa. Ha marcado Pauti Bargalló. Fíjense cómo mira a Joao, pero eso es 18 goles, 3 asistencias. Preparado Joao con el swing. Va a dar permiso el colegiado. El lanzamiento y el gol de Joao Rodríguez, que supone el segundo de esta noche en el Palau Blaugrana. Marca Joao Rodríguez su gol en liga número. Como especialista que es en las jugadas a bola parada, sobre todo en lo que a penalti se refiere. Rodríguez, algo que seguro que no es la primera vez que decimos en esta temporada. No la consigue cazar Grau, la lucha y la consigue Sergi Llorca. Pase al centro, aparece con todo Luis Arbera para marcar el tercero, para alojar la bola al fondo de la red por tercera vez en este choque. De la nada consiguió sacarse de la chistera una recuperación. Ahí está de Alois Arbera, que la consiguió alojar al fondo de la red. Marca el Barça el tercero, segundo tiempo muerto del partido. Tiempo muerto. Guillo se evita el gol del Mataró. Carles Grau se la queda y arranca la moto. Ignacio Lavar en corto, segundo paro perfecto para Pauti Bargalló. Mejor aún la intervención de Sergi Grané. Quedó amortiguado contra la red que hay de fondo. Joao Rodríguez marca Cusacs. Tuvo opción de disparo. Lanzamiento certero. Tuvo ángulo. Tuvo tiempo de pensar el ex de la Lens Damun. La portería rival. El equipo de Joan Carles Vadillo. Vemos que nadie sale para molestar. Nadie sale. Abierto para Ignacio Lavar. Alavar la orienta sobre Xavi Barroso, recibe Barroso, conduce Barroso, sale por la derecha, se apoya en la zona de fondo con Pauetti, aparece Joao Rodríguez. Ha colado la bola Joao Rodríguez, marca su segundo tanto, marca el cuarto del Barça, respuesta rapidísima. Claro, poco la alegría al equipo de Joan Carles Vadillo. Vemos el pase de Barroso y cómo en bandeja de plata le sirve el tanto perfecto Pau Bargalló a Joao Rodríguez. Humberto Méndez en aquel choque de la final, el Barça empató a 2 con los goles de Nacho Lavar y de Marc Grau. Se lesionó Pau Bargalló. Marcaron Xavi Costa. Y acaba de marcar el Barça. Acaba de marcar el Barça. Marcado el quinto en esa acción repetida. Luis Arbera pase arriba. Qué buena descarga. Encaje de bolillos perfecto del Barça. Asistencia de Marc Grau. Media de la tarde de este próximo 11 de enero. Todos los partidos el mismo día. Y de momento Carles Grau, que sigue evitando el segundo del Mataró, hasta que ahora aparece Oriol Lladó en la enésima oportunidad que tuvo en el mano a mano ante el portero. Justamente marcó el segundo con esa acción de levantar y picar con suavidad y con el interior del área. Joao Rodríguez, se coloca Sergi Grané, preparado Grané, también Joao Rodríguez, da permiso al colegiado, finta Joao Rodríguez, marca con algo de fortuna Joao Rodríguez su hat-trick. Vigésimo primer gol de Joao Rodríguez, que por cierto también vio portería en el último choque europeo en la cancha del equipo del mítico Alessandro Bertolucci del Forte di Marmi, que de nada le sirvió el gol de Ambrosio. Marca Joao Rodríguez, parece que no vale el gol, parece que no vale el gol, o sí, vamos a ver si sube o no al marcador porque ha marcado Joao Rodríguez. Thank you.
largo a Martí Serra. No ha encontrado el camino entre los tres palos de la portería. Bola para el Liceo. Juega Carballeire desde atrás. Cuando vuelve a pista, Sito Ricard. Y ahora llega el gol. Gol de Nava Torres. La asistencia de Carballeira. Para David Torres. A Bocajarro. Preparado. El dorsal 8 del Deportivo Liceo. Para recibir de su compañero la asistencia de Carmo. La progresión primero del Noia, ahora del Liceo, con este tiro cruzado que ha probado Sito Ricard. Ahora la bola que ronda una y otra portería. Y gol. Marca de la casa. El disparo de Xavi Costa. Y hasta allí, como tantas y tantas veces en él, tocando la bola para cambiarle de dirección y ponerla camino de los tres palos, el tanto del Noia Freixenet marca. Aleix Estallet empata en el tercer minuto de la segunda mitad. Que ha marcado gol con el pie. Con el pie se puede tocar, pero no se puede marcar. A la media vuelta al poste. Al palo el partido ahora, pendiendo de un hilo. Habían mandado el Liceo la bola al interior de la... Ahora sí es Xavi Rubira el que acaba de marcar el gol que le da un vuelco absoluto a la clasificación. Gol de Xavi Rubira, el tanto, recibiendo el dorsal 74. Xavi Rubira, este es Martí Gavarro, cambia Martí para Xavi, el autor del gol que ha puesto por delante al Noia Freixenet. De momento conservan los de Pera Varias esta mínima ventaja que les destacaría muy mucho en el segundo puesto. Gol de Xavi Rubira. Llega el tercero. Está inspiradísimo y Xavi Rubira. Algún pañuelo blanco incluso en la grada. Pinque Lazaneo. Porque es un gol de bandera. Este que se ha sacado, el hombre que ya hizo. Jesse, para Miguel. Para Jesse, gol. Gol, golazo. Qué golazo, el pase atrás de Miguel. El remate de Jesse solo. Camps que está. Castañeda bajo palos. Yeti, gol. Yeti. Empata el partido en el John Urtoy. 12-20 para el descanso. Calafell 1, Yeti Selva. Rivas 1. Pues le quedan 20 ataques del Rivas. Escolá, Curro, García. Pues arranca, pues que dispara, muy desviado. El rechazo para García, Pos, gol del propio Pos. Se vuelve a adelantar el Rivas, el primer disparo de Pos desviado. El rechazo lo recupera él. Solo. Aquí vamos la repetición, el propio disparo de Pos. Viene de la valla Herrera, el primer disparo, Castañé, parada. La contra, Miguel con Yeste, gol. Gol de Yeste para el Rivas. ¿Qué hace el tercero? Calafell 1, Rivas 3. La toca Camps con la... Yeste, disparo, gol. Gol de Yeste. 1 minuto 55 segundos. No, 1 minuto 4 segundos. Y ya ha metido dos goles el rival. Y este que hace el hat-trick particular. Calafell 1, Rivas 4. Tiempo muerto pedido por Ferran López. Qué mal ha salido el Calafell del vestuario. Que lo han metido. Chaos hacia la izquierda. Izquierda, derecha, derecha, gol. Gol. Chau. Recorta distancia, Arnau Chau. 17-47 para llegar al final. Calafell 2, Rivas 4.
Escolá que sigue, Escolá. Atrás para Curro, 20. Curro con Josef. Josef da vuelta, Josef que entra dentro, dispara, gol. Gol de Alex Josef para poner el quinto. 11-53 para llegar al final. Calafell 2, Rivas 5. Yepi Selva, la pose del águila. Yepi, gol. Yepi, 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 gol. La corta distancia, la falta de 1-0-6. Cara 6-3, Rivas 5. Va por el centro, se marcha por fuera. El pase al segundo palo, llegó Gerard Miquel para rebañar. Buen acercamiento ahora del conjunto igualadino. Defendió perfectamente el 77. El disparo y el gol, 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 gol. ¡Qué golazo de Gerard Miquel! Cañoneó con las mallas. Golazo espectacular ahora de Gerard Miquel. Imposible para Guillem Torrens. Se adelanta el Sant Just. Grandes llegó perfectamente. Marcarol. Llegó como una exhalación ahí. El 32 del Igualada Rigat para cortar esa bola. Y dar otra posibilidad en ataque a su equipo. Sarvera, lío dentro del área. Sarvera, Sarvera, qué golazo, 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 qué golazo. Gol, 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 Chicharro. Ahí vemos cómo se va de uno, se va de otro, le tira al caño Gerard Miquel, también se marcha de la Gidec. Y la se colaba dentro de la portería, pero ponía peligro seguro. Anima ahora al público de Las Comas a su equipo. Riva. Disparo de Riva para Don. Gol, 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 gol. De Marcarol a pro el cuerpo. Y ahí Marcarol no falla, no perdona. Y pone el 2-1 a placer. Defendiéndose como puede el Igualada Rigat. Gerard Miquel. Iñaki Cabezas. La hunde para Cristian. Mal control de Cristian Rodríguez. Llega para rebañar la Teti Vives. La envía para Nil Sarvera. Presiona total de los hombres de Mia Ordech. La envía para Rose, Rose con la portería sola. Gol, 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 de Mar Rose a portería vacía. Tukey Club Sant Just 1. Genial maniobra de Nil Sarvera tras la portería que la puso para que Rose aplace. Jornada tapaïda aquí a Sant Hipòlit perquè a un quart de cinc juga l'equip femení. Que rebrà l'Igualada. Buscava Burgay a la passada i gol, 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 gol. Gol, gol, Voltregà, el carnet d'Osona, Àlex Rodríguez, que és arribar i moldre. Havia estat a la banqueta amb aquesta inferioritat. Ha tornat a pista, bola que toca, bola que endolla la xarxa amb aquesta rematada molt ajustada. Nico queda obrint cap a Jordi Badia. Treballant el seu atac a Lleida. Esgotant el rellotge, li quedaran 5 segons. Xavi Aragonès cap a Folguera, que carrega l'estic pel xut! Gol, 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 gol! Gol de Sergi Folguera, que empata el partit i el límit de la possessió en una bola que se li ha acabat enverinant. A Oriol Codony, 18-56, empat a Lleida amb aquest xut llunyà. Sí, perquè a mesura que anava passant, passant, passant la bola, l'hem vist perfectament, i ara veurem doncs, aquesta repetició, com el Jordi el tapa una miqueta i va entrant a poc i entra entre la, diria, entre la mà. Que se'n va alta. Controla Burgaia, deixarà cap a... pot recuperar Lleida, Nuno Paiva. Amb Aragonès, treu la rematada, bona aturada. I el gol, 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 gol! Gol de Jordi Badia en una acció rapidíssima de Lleida. Treu la aturada Oriol Codony en primer terme, però molt atent Jordi Badia. La rematada era de Xavi Aragonès, molt atent Jordi Badia, que troba aquesta bola per enviar-la a la xarxa.
Veurem aquesta bola que roba Lleida, dos contra un a mitja pista. Però la rematada d'un Paiva, mig camí de la rematada, la passada per Folguera. Ara el contraatac és pel Voltregà. Moles, però ja està fent el balanç a Lleida. Encara Moles, i gol, 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 gol! Gol d'Aleix Moles, que l'aixeca, se l'han portat, aixeca i pica per superar Javi Sánchez i posa l'empat a dos en el marcador. D'una acció de possible contraatac d'un cantó a l'altre. És un registre que domina el Voltregà i aquí, amb una mica de sort, s'emporta aquesta bola a Aleix Moles, que no perdona. 2-2 en el marcador. Sí, Joan, el que deies tu, no? Un palet de sort que han tingut. I, clar, en el Voltregà no els hi pots deixar aquestes avantatges perquè la calatera l'aprofiten, no? Allà la pilota... L'equip de Lluís Teixidor. Avança Humbert Serra. Busca la passada i gol, 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 gol! Gol de Jordi Burgaia, rematant la passada al segon pal d'Humbert Serra. Es torna a avançar el Voltregà, que avui ha fet l'inici de partit. Havia vist com el Lleida capgirava la truita. I ara, 13-18, es torna a posar per davant. Ho celebren els seguidors locals perquè la victòria... Jugadors unenc, 2-8 pel Voltregà. En aquesta faceta també, aquesta temporada. Doncs hi va Jordi Burgaia, davant de Javi Sánchez. Aixeca, pica, gol, 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 gol! Gol del Voltregà, gol de Jordi Burgaia, que posa el 4-2 en el marcador i encarrila el partit, tot i que encara queden 6:44. Poden passar moltes coses, però agafa un coixí de dos gols al Voltregà, un caixí que el pot portar a la Copa. Hi ha temps mort, ha demanat Quiro Amat, l'escoltarem. Sí, però el fet que quan reps el lateral no puguis rematar la primera, tinguis que parar la pilota i tornar a començar, vulguis o no, doncs aquest segon dones l'opció al porter, l'Oriol Codonya, a recuperar la posició. Surt de nou a Lleida, mentre a Calafell marca el cinquè. Arriba, gol, 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 gol! Gol de Lleida, marca Sebas Moncusí per posar el 4-3 i creure que tot és possible i creure que tot pot passar en aquest migdia de transistors, en aquest migdia de classificació per la Copa, la rematada que desvia. A falta de... Tampoc és que estigui pressionant gaire, tampoc el Lleida no va sac buscant aquests robaboles, anar dos contra un, eh? Se l'emporta Sergi Folguera, a punt d'entrar a l'últim minut. Dona pai a la mitja volta, gol, 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 gol! Paiva, que havia generat poc perill, però amb aquesta transició la rep a l'interior de l'àrea, fa la mitja volta, treu el xut ras i troba la xarxa. 1-0-5 pel final. Hem dit que tot podia passar. El Lleida, que perdia 4-2 a 6:48, empat el partit 4-4, 1-0-5. I segur que encara passa alguna cosa més, Jordi. Segurament. Però aquesta classe, allò que dèiem, no? El Lleida sense pressionar massa, que no és que allò que es tornés boig, ha anat a recull... D'Àlec Rodríguez. Emoció fins al final, Esport 3. Amb l'espectacle de l'Hockey Lliga. L'última jornada, la primera volta. Javi Sánchez sota pals. El llançament! Gol, 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 gol! Que treu la canonada per enviar la bola a la xarxa i posar el 5-4 i posar en públic el públic dempeus quan hi ha una altra blava a les files de Lleida. En aquest cas, per Sergi Folguera, mentre veiem la repetició... Li fa un amago a la porteria i després l'Àlex, evidentment, amb la seva canonada, acaba d'ampliar i fer el 5-4. I no se'n dona compte que la vuitena, 26 segons... La jugarà o queda, de nou, cap a Nuno Paiva. La penja Paiva, la troba amb alguna dificultat Oriol Codony. Controla l'Aleix Moles, ha d'anar pressionant jugadors de Lleida. Recordin que no hi ha porter, la rebrà Teixidor. Cap a Burgaia, sense porta, i gol. Gol del Voltregà,
marca Jordi Burgaia, que fa el 6-4 i sentencia el partit a 10 segons pel final. Tercer gol de Jordi Burgaia, que fa el hat-trick. El Voltregà serà la copa, el Lleida en quedarà fora. Victòria del Voltregà en un final de partit absolutament bo, Jordi. Sí, aquella... la targeta blava del... ofensivo rapidísimo del Caldes. Sigue jugando Caco ahora. Caco Cestín, que lo va a intentar. Se mete dentro. ¡Ojo, el pase! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Por fin llega el primero del día. Por fin llega el 1-0. En este caso, se adelanta el Alcodia. Obra de Sergi Canet. Pero entra hueco. Encuentra Gonzalo de nuevo. Mané Hernández ahora. Intenta el regate. Se sale del primero, se sale del segundo. Se queda solo Mané. Gol, 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 gol del Alcoya. Llega el segundo del día, el segundo del partido. No sé si fue de Manel. Sí o sí, ya luego se harán las matemáticas, pero más allá de... es ganar. Ojo, que, al tiro, y que se den una fuerte serie de circunstancias. Cuidado con Biel, que se gira y gol. Gol, 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 gol del Caldes. La ley del ex que siempre aparece. Biel Pujadas, que recorta distancias en el marcador. Sergi Canet aprieta ahora el Caldes, que está con la flechita para arriba. Juega Canet ahora. Encuentra a Gonzalo. Gonzalo que la pelea, intenta el hueco, no lo encuentra. Le dice a Caco que se vaya por velocidad. Caco que lo intenta. Caco que se sale de dos. Caco que lo intenta. El pase, qué bueno es. Y gol. Gol del Alcodia, que pone el tercero del partido. Lo marca Sergi Canet. Pone el 3-1 el Alcodia. Aparece Formallé. Este para Caco. Presión alta del Caldes. Lógica, debido a su situación en el partido. Ojo Gonzalo Pérez, que la tiene ahora en pista contraria. Este para Caco, que hago en cuenta Canet. Gol. Gol, 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 gol del Alcodia. El tercero de Sergi Canet. Hat-trick para él. Se pone el...